Infoplus en San Esteban, con fuerte viento y con este paisaje de terror que tenemos de fondo en una de las viviendas que fue afectada, una de las primeras viviendas que fue afectada por estos grandes incendios en el Valle de Punilla y la provincia de Córdoba. Mi intención de estar acá es poder llevar algunos testimonios, demostrar ese día después y contarle a la gente, ojalá que todos tuviéramos la oportunidad de percibir este olor, que es el que no queremos, de ver estas imágenes grises, de ver estas viviendas dañadas, de ver los recuerdos quemados, para tomar conciencia de lo que el fuego se lleva en cada oportunidad que genere estos siniestros que afectan tanto a la provincia de Córdoba y particularmente al Valle de Punilla. Estoy haciendo guardia de ceniza en la casa de mi hermana, que por suerte no se quemó y zafó, en San Ignacio. Fuimos con mi hijo, todavía hay cosas que están ahí prendidas, hormigueros, los hormigueros son terribles porque es como que tienen aire, entonces se prende fuego y justo me los encontré y acá a mi amiga Lupe el viernes, el fuego estaba, empezó en Dolores, cruzó, o sea, el fuego y el viento van por lugares impensados y bajó desde Los Cocos. A las 11:30 dijimos nos vamos con mi hijo, se quedó Damián, ahí el papá y los hijos en mi casa, nos fuimos, se fue Lupe que la vi, nos fuimos todos, los hombres se quedaron a tratar de salvar y lamentablemente se prendió la casa de Lupe y después el fuego agarró el cañadón llegando al fondo de todas las casas y a la misma vez que se prendía fuego abajo, el fuego se prendió acá en el campito de enfrente donde pasó una avioneta y estaban los bomberos en la casa del medio tratando de ayudar, los municipales, mucha colaboración de gente. El intendente desde el jueves que empezó en Dolores con los municipales yendo a ayudar. La gente, lo que produce es la colaboración y la humanidad, la humildad de la gente ayudando, pero fue un infierno. O sea, desde el jueves un infierno, porque era en todos lados se prendía, helicópteros por todos lados, que gracias a Dios estaban los helicópteros porque son los que salvan, pero se prendió en un lado, en un lote, era imposible de abarcar. Fue una locura. Eso fue el viernes y el domingo ayer otra locura porque el fuego empezó a bajar de la sierra y nos fuimos todos porque se quemaba todo San Esteban. La colaboración de bomberos todo el tiempo, de los aviones, de los municipales. Algunas casas zafaron, otras no. En San Ignacio se quemaron un montón. Ahí está la lista de casas que se quemaron. Así que eso, así la pasamos. El fuego llegó porque tampoco hay un plan de prevención que podamos tener una cisterna con una bomba solar en el barrio. Nosotros hicimos dos cisternas de 14.000 litros cada una, pero se cortó la luz, así que no teníamos agua. O sea, ustedes tienen una previsión propia. Sí, sí, el barrio. El barrio la tiene. Uh-huh. Y estas cosas se pueden prevenir, ¿no? Esto no es una catástrofe, es algo que pasó porque no hay prevención, no hay un plan para el manejo del fuego. O sea, ¿crees que todo esto que se está reclamando ahora, de más inversión, sobre todo en la prevención, que decía un legislador provincial, sobre todo en la prevención más allá de compras? Si cada barrio tuviera una cisterna, si cada cinco casas tuviésemos una mochila, eso sería otra cosa. Si a los brigadistas los capacitaran y les dieran vía libre para poder ayudar, los bomberos no dan abasto. Se estaba quemando mi casa, se estaba quemando enfrente, se estaba quemando acá. Por dos lados. Sí, es una locura. Yo me contacté con la municipalidad, pero claro que todavía no pueden hacer nada. Acabamos de venir de allá atrás del otro lado del río, que hay focos prendidos todavía, y estaba la municipalidad llevando agua, llevando frutas. La verdad que estamos todos comprometidos, no es que están rascándose y no están haciendo nada. Desde Nación o desde la provincia de Córdoba, que no están comprometidos, no me llamó nadie, nadie se contactó conmigo ni con las 10 personas o 15 personas más afectadas. La verdad que es una provincia que no tiene la atención necesaria, no desde este gobierno, desde hace muchos gobiernos que dejaron que nos quede el 3% y no sé cuánto nos queda de monte. La verdad que si uno imagina un paisaje de Córdoba, tal vez sea este, ¿no? Tal vez el paisaje que buscamos, que queremos sea el verde, los animales,
este viento, un viento agradable para disfrutar de esta, como decía recién, esta Córdoba que nos permite disfrutar tanto de su patrimonio natural. Pero lamentablemente cuando pasan estas cosas que venimos a cubrir, el paisaje es otro. Es este, lamentablemente. Ya caminaré la tierra, soplando semilla nueva, y alegraré, candela, y alegraré, candela, y alegraré, candela, soplando semillas nuevas, crucé ríos y montañas, paso a paso en el camino.